fue en Quilmes, pero tranquilamente pudo haber sido en Mar Chiquita. Algo. Discúlpame, ¿te pido una Mar Chiquita? Sí, cómo no. ¿Chiquita o grande? No te la puedo creer. O verá. Buenas tardes, ¿le sirvo algo? Una cerveza. O verá. ¿Qué es, una amenaza? No, no, es una cerveza. Una cerveza. O verá. O veré qué pide. Camarones. Sí, ¿qué van a pedir? Camarones. ¿Y para tomar? Camarones. ¿Y para comer? Camarones. ¿Y si le preparo un cóctel de camarones, así matamos a dos pájaros de un tiro? Choel, Choel. ¿Van a tomar? Choel, Choel. Choel, Choel. ¿Y él? Choel, 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 Choel. Me están grabando. Choel. Mina Clavero. Nos quedamos sin minas acá. Trae minas. Llevo, voy para allá, estoy en 10. Dale, que acá está lleno de minas. Ah, bueno, listo, no llevo. Ok. Pues no, no. ¿Chicos, van a tomar algo más? ¿No? Sí, sí. No, no. ¿Sí o no? No, no, es que sí, si yo te quiero decir no, te digo no, 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 no. ¿Sí? O en Miramar, Chapadmalal, y por qué no en Carlos Paz. ¡Qué paz, Carlos! ¡Qué paz! Seguramente muchas cosas hubiesen cambiado. Lo que no hubiese cambiado es que una Mar Chiquita, Oberá, Camarones, Chole, Choel, Mina Clavero, Nono, Miramar, Chapadmalal o una Villa Carlos Paz tendrían el inconfundible sabor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro.